noche venimos delante de tu presencia para darte, Señor, la honra y la gloria que tú mereces. Papá, dejamos toda carga falsa, dejamos todo lo que, hasta que siento que en esa noche el Señor quiere cambiar nuestras vestiduras. Así esta noche sacamos el viejo y ponemos lo nuevo que tú tienes preparada para nosotros. Esta noche, Señor, tú estás llamándonos a acercar a tu mesa, a entrar a la boda que tú tienes preparado para nosotros. Y nosotros hoy entramos por la puerta. Entramos por la puerta principal. No venimos tratando de entrar por una ventana. No venimos tratando de entrar por una puerta de servicio. Pero entramos como debemos entrar. Con todo, Señor, lo que tú nos llamaste a hacer como hijos, con invitados a entrar en tu presencia en esa noche. Por eso, Señor, entramos con vestiduras preparadas para la boda, y esa noche venimos para decirte: aquí estamos para celebrar junto con el cielo. Esa noche celebramos con el cielo lo que tú estás haciendo. Movemos acuerdo con ese propósito, con esa voluntad tuyo, Señor, en ese tiempo. Papá, nos alineamos a de lo que tú quieres hacer en esta tarde. Venimos no para hacer nuestra voluntad, pero venimos para hacer tu voluntad. Venimos para escuchar lo que el cielo habla, para ver lo que el cielo muestra. Hoy, Señor, recibimos con gozo esta invitación que has preparado para nosotros. No hacemos ninguna excusa. Venimos simplemente para celebrar y gozar, Señor, que tú has preparado. Tú quieres, Señor, intimidad, Señor, con tu novia. Hoy, Señor, presentamos como novia, Señor, a tu boda. Aquí estamos, papá. Aquí estamos para recibir todo lo que has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, tenemos la honra y la gloria para siempre y por siempre. Amén. Gracias. Thank you.
eres digno de ser adorado, eres digno de ser exaltado. Reverenciamos tu presencia y todo lo que eres. Y tú eres santo y tú eres Dios justo, Rey de gloria, Rey de gran poder. Tu cetro es el cetro más hermoso y poderoso. Tu corona es la más bella y la más grande, y tu cabeza está llena de diademas. Jesús, Jesucristo, tú venciste en la cruz del Calvario para que podamos vivir eternamente bajo tu gobierno, bajo tu autoridad. Padre, tú estás buscando y sigues buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Padre, tú estás buscando adoradores en este preciso momento. Tú estás buscando adoradores en este preciso momento. En todas las naciones de la tierra, tú estás buscando adoradores. Encuéntranos adorándote en espíritu y en verdad.
Quiere que nosotros todos subimos. No quiere que ninguno se quede atrás en esa noche. Pero lo que yo podía ver es que había un hilo que estaba conectando a muchos de nosotros aquí a la tierra. Este hilo no permitía que nosotros podamos despegar de este mundo. Y Él quiere que todos nosotros entramos este ámbito que Él ha preparado para nosotros. Como la palabra fue dada este día, cuando empezamos, que Él está preparando una boda y Él quiere que nosotros entramos. Fue una invitación que nos dio. Pero en esta noche lo que vamos a hacer, y como un acto profético, vamos a sacar unas tijeras bien grandes, así con las dos manos. Es por fe. Todo es por fe. ¿Sabe lo que? El miedo que el enemigo quiere meter en nuestros corazones, que nosotros estamos y seguimos atados a este mundo. Pero es por fe que nosotros servimos a Dios. Es por fe que subimos a su presencia. Es por fe. Y Él está buscando adoradores que mueven por fe, no por lo que ven. Entonces esta noche vamos a sacar estas tijeras bien grandes, como a veces como lo usan cuando hacen una dedicación, ¿viste? Y que están dedicando algo. Pero hoy vamos a dedicar nuestras vidas hacia Él. Así vamos a sacar este tijeras y vamos a cortar este hilo que no permita a subir, a despegar de este mundo. Y este puede haber muchas cosas. Y yo creo que en esta noche el Señor va mostrando cuáles son las cosas que nosotros tenemos que cortar para que podamos subir. Porque su deseo es que nosotros estamos con Él, que ninguno se pierde, que todos entramos a lo que Él tiene preparado en este día. Así espiritualmente, para todos que están escuchando también, que agarren tus tijeras y vamos a cortar en el nombre de Jesús. Amén. Cortamos. Gracias, papá, por lo que estás haciendo. Ese fue por fe. Tal vez no podemos sentir ninguna diferencia en este momento, pero esta noche es una noche donde, Señor, vamos a despegar de este mundo y vamos a despegarnos, Señor, de todo lo que nos enfrenta, que nos queda, Señor, atrás, para que no podemos subir. Pero hoy subimos a los lugares celestiales, subimos y nos unimos con el cielo y unimos con los ángeles en esta noche. Unimos, Señor, lo que tú estás haciendo. Convertimos este lugar en un lugar, Señor, celestial, donde, Señor, tú nos permitas, Señor, a ver cómo el cielo se mueve, cómo el cielo habla. Y hoy, Señor, despegamos de este mundo y recibimos, Señor, todo, y cortamos, Señor, toda ligadura que el enemigo ha tenido contra nuestras vidas. Y hoy hemos sido libres porque, Señor, la invitación fue dada. Lo que escuchan, lo que reciben esta invitación, lo recibe por fe. Gracias, papá, por lo que vas a hacer en esta noche. Y la honra y la gloria es para ti. Tuyo, Señor, tuyo es la gloria. Tuyo es la gloria. Tuyo es la gloria. Tuyo es la honra. Gracias, papá. Gracias, papá. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Que rompe cadenas. Rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas, rompe cadenas.
aquí. Fluye aquí, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tú eres como un río. Fluye tu río, Espíritu Santo. Hay poder en el nombre. Tus aguas se llevan todo lo que no pertenece a Dios. Tus aguas, Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres amado aquí. Yeah.
provincia de Mendoza, fue tirada una red de temor, una red de superstición, una red de religiosidad, porque sacaron en todos los lugares a pasear un ídolo, y cuando ese ídolo pasea y se llama Santiago, y no es Santiago el de la Biblia, es otro Santiago, un impostor, es el ídolo de los terroristas, es el ídolo de los rebeldes, y es de tanta intimidación que muchos no se atreven a abrir sus negocios porque saben que puede venir un terremoto y les va a voltear y arruinar y destruir todo lo que les pertenece. Pero hoy estamos adorando al Dios vivo y estamos diciendo: Señor, estamos levantando tu nombre en alto, el único nombre que es sobre todos los nombres, y empezamos con nuestras espadas a cortar en mil pedazos esa red tendida sobre la provincia de Mendoza, en el nombre de Jesús, y aún todos los lugares donde son venerados espíritus territoriales, en el nombre de Jesús. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Rompemos todo velo de temor. Echamos fuera el temor, echamos fuera la intimidación, echamos fuera toda superstición en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad sobre nuestra provincia. Libertad, libertad, libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios que se están manifestando para romper yugos de tantas generaciones, en el nombre de Jesús. Thank you.
Esta noche declaramos tu sangre tiene poder, Señor, para salvar una nación, para salvar una nación, no solamente uno, pero Señor, que naciones, esta sangre tiene poder, está disponible
para naciones, a los más horribles de la tierra, esta sangre fue derramado por ti. Hablamos, Señor, a las naciones de la tierra, desde el norte hasta el sur, de este a oeste, y declaramos que esta sangre corre sobre la tierra para sanar, Señor, lo que fue destruido por el pecado de un hombre que mató a su hermano. Y hoy, Señor, declaramos que tú viniste para restaurar y sanar la tierra. Y todavía, Señor, estás buscando adoradores, estás buscando un pueblo que van a humillar y se ponen delante de tu presencia, se postran y declaran, Señor, que tú eres lo único, la razón para vivir. No existe otra razón en este tiempo. No hay otra causa más importante de esta tierra que servirte, Señor, con todo el corazón. Hoy declaramos, Señor, que se levanta una generación que conoce el poder de esta sangre que fue derramado en la cruz de Calvario para que nosotros podamos ser limpios de nuestros pecados. Y hoy, Señor, aplicamos esta sangre a nuestras vidas, sobre nuestras familias, y como el pueblo de Israel lo hizo y lo pusieron sobre los marcos de sus puertas, identificando el sacrificio del Cordero de Dios, fue derramado aquí en esta casa. Hoy, Señor, declaramos que tú eres esta sangre, eres este Cordero, tú eres el último sacrificio que era necesario para que podamos tener comunión y tener paz con el cielo. Y hoy, Señor, donde la tierra habla de tantas cosas, de guerra, de tantas otras cosas, hoy, papá, tú traes paz, paz verdadera, la paz que ningún hombre puede quitar. Y hoy declaramos paz sobre las entradas de nuestras ciudades. Declaramos sobre San Rafael y sobre Alvear y sobre Tunuyán, que hoy representamos en este lugar, esta noche. Pero también a los que están también uniendo con este altar de adoración, ahí donde ellos están, declaramos paz sobre las ciudades y sobre las provincias o estados de su nación. Y también, Señor, cada tierra se inclina, se postra, se adora, Señor, porque, Señor, cielo y tierra te adora, cielo y tierra te adora, y nosotros te adoramos desde este pequeño lugar. Te adoramos y pisamos, Señor, las naciones de la tierra, declarando y llamando con nuestra voz profética arrepentimiento a todo pueblo, cada tribu, cada lengua, cada nación, a los que todavía no nacieron pero están por nacer en estos próximos días. Llamamos a ti y declaramos que tú, Señor, eres el único Dios a que adorar. Jesucristo, el Mesías, Yeshua, a ti adoramos en esta noche. Hoy declaramos que ven a los pies de Cristo. Vengan, recibe la invitación del cielo en esta noche. Recibe la invitación, porque hay obreros que están caminando por las calles, están declarando que tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres, Señor, el todo en todo. Y hoy declaramos que la puerta está abierta, la puerta está abierta. Todavía hay tiempo
Oiga, 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 Pakistán. Oiga, Irán. Oiga, Irak. Oiga, Siria. Oiga, Corea del Norte. Oiga, todas las naciones de la tierra. Y oiga, Venezuela, en esta noche hay un clamor de 7 días de ayuno y oración y adoración. Y Señor, unimos con ellos en esta noche que están en su segundo día. Y declaramos, Señor, que vienen cosas tremendas. Cosas, Señor, que ni ojo puede imaginar. De un día a otro, Señor, tú lo puedes, Señor, cambiar toda la historia de una nación. Y confiamos en ti, Señor. No hemos perdido fe. Hemos declarado, Señor, sobre Venezuela que será una nación libre, 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 libre para adorar, para buscar promesas, para prosperar y para caminar en libertad, sin una dictadura que oprime, que busca sus propios intereses. Pero Señor, hoy tú estás levantando una nación que te adora en espíritu y en verdad. Y yo lo creo, Señor, que hay más que solamente uno. Hay más de dos, hay más de tres que están en esta nación, que están clamando por un cambio. Que Señor, sus corazones están dispuestos de obedecerte hasta morir por tu causa. Pero Señor, guarda cada uno de tus hijos en este tiempo. Guarda sus corazones, guarda su fe, para que no se desmaya. Que siempre sea atento. La fe de tus hijos, tus hijas. Señor, sobrenaturalmente, algunos lo puedo ver que no tienen su mesa. Hay platos, pero no hay comida. Hay un poco de arroz, pero no hay carne. Sobrenaturalmente declaramos que tú, Señor, llena el plato. Llena el plato. Llena este plato, Señor, con los alimentos del cielo. Llena los platos de sus hijos para que nunca falten. Que nunca falten. Señor, tu corazón está dispuesto para traer, Señor, todos los recursos del cielo. Papá, llena sus mesas, que tomen, beben de ti, Señor. Tú eres el pan, tú eres el pan de vida. Te amamos, te amamos. Gracias, papá. Gracias. Gracias, papá. Clamamos, clamamos. Sí, habrá una boda.
Esta noche el Señor me dio una palabra antes que venimos para compartir, para animarnos de permanecer. Hay en el libro de Mateo capítulo 7, es muy cortito, capítulo 7, versículo 7 de Mateo dice: piden y se les dará, buscan y encontrarán, llaman y les abrirán. Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al el que llama, se abre. Así esta noche el Señor quiere que recordamos que hay que permanecer y persistir. Es la palabra esta noche, persistir y seguir pidiendo. No es pedir una sola vez, es seguir pidiendo. Realmente no está bien traducido este pasaje de la Biblia, porque no implica solamente una vez que pedimos, es que hay que pedir y seguir pidiendo. Hay que buscar y seguir buscando. Y hay que llamar, pero me gusta como lo dice en inglés, porque dice golpear. Golpear la puerta. No solamente llamar, porque aquí en Argentina golpeamos nuestras manos, hacemos ch, 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 para que vengan, y los perros empiezan a ladrar. Y uno sabe que hay alguien en la puerta. Pero hay algo que pasa cuando uno golpea. Golpea. Con reverencia, pero golpea con persistencia, diciendo: por favor, atenderme. Yo sé que estás adentro. Y el Padre sabe que estamos ahí. Y Él ama cuando nosotros golpeamos su puerta, porque Él quiere abrirlo. Él quiere abrir la puerta para que nosotros podamos ver las promesas, ver todo lo que Él ha hecho. Y a mí me gusta ver de cierta manera, como cuando vamos pidiendo, estamos pidiendo para que llegamos el momento, pedimos para que encontramos el camino, para que podamos seguir buscando dónde está. Entonces, mientras que vamos pidiendo, estamos hablando con el Padre, con intimidad, y estamos buscando dónde será. Ahí preguntamos: papá, ¿será tu voluntad eso? ¿Será tu voluntad por acá? Mientras que vamos pidiendo, Él va mostrando cuál es el camino. Entonces, cuando encontramos el camino y que estamos buscando, ahí donde Él nos muestra cuál es la puerta. Porque será equivocadamente si nosotros llegamos al momento y estamos golpeando en una puerta equivocada. Y Él quiere que nosotros, y podemos discernir en ese tiempo cuál será la puerta que Él quiere abrir. Y por eso, como cuando uno tiene que persistir,
y lleva tiempo, ¿no? Y hay algo, no sé si pasaron a ustedes, pero viste que alguien está en la mesa y tiene un frasco nuevo de mermelada. El tiempo de desayuno y está tratando de abrir y ese como, ¡oh!, con la tapa, pero no se abre. ¿Ha pasado? Que estás, no se abre. Y yo digo, oh, pero ¿cómo puede ser que eso? Y uno intenta otra vez. Y parece que nunca se va a abrir. Después lo pasas a uno de los que son, y vamos a decir, más débil. Que parece que no tiene más fuerza. Pero uno de los niños, déjame probar, papi, déjame abrirlo. Y ellos lo hacen, tic, con uno, la primera vez que hacen, tic. Y después el padre, bueno, como nosotros estamos, pero yo lo hice todo el trabajo, era el último. Pero es así, tenemos que persistir y permanecer pidiendo, clamando. Y a veces parece que nunca se va a contestar la respuesta que queremos. Pero mientras que vamos pidiendo, llega el momento que ¡pap!, se abre. Hay una contestación. Y podemos ver adentro el fruto de todo ese tiempo pidiendo, luchando para abrir esta puerta. Pero golpeamos y sabemos que ya va a llegar el día. Y yo quiero que nosotros no olvidamos y no perdemos la fe en ese tiempo de seguir pidiendo al Padre por lo que Él quiere hacer en ese tiempo. Seguimos pidiendo que Dios levanta adoradores que realmente buscan a Él en verdad. Que seguimos orando que el pueblo de Cristo se abre sus oídos para escuchar la voz del Padre. Que sus ojos se abren, porque parece que nadie está escuchando, ¿no? Y parece que todo está como mal. Pero tenemos que seguir persistiendo, orando, clamando que Dios lo va a hacer. Capaz esta vez como parece que la tapa está cerrada y no podemos entrar, pero mañana intentamos una vez más y ese puede ser el día que se abre todas las bendiciones que hemos estado pidiendo durante ese tiempo. El Padre quiere mostrar cosas grandes y seguimos orando por las naciones, que llamamos a los que son perdidos que vengan, llamamos a los que están en nuestra ciudad que todavía no conocen el Padre, y llamamos a ellos, hablamos el mensaje de salvación. Seguimos persistiendo porque un día iban a recibir. Un día Dios lo va a tocar. No perdemos la fe. Así en esa noche vamos a ponernos sobre una nación. Yo quiero que pongamos de pie. Este, un altar es un lugar de activación. Yo lo voy a decir y voy a seguir diciendo. Es un lugar de activación. No es para los cobardes, no es para los cualquiera. Son para los valientes. Un altar de adoración que se levanta con valientes, se levanta con gente de compromiso, gente que de fe, gente que aman al Señor más que sus vidas. Y en esta noche vamos a hacer algo. Yo quiero que ustedes pongan en tu corazón una nación. Y cada uno, yo creo que vamos a tener otra nación diferente. Pero vamos ahora, vamos a ponernos sobre esa nación. Vamos a pisarlo en el mundo espiritual. Vamos a pisar esa nación y vamos a llamar a los que todavía no conocen a Cristo, que van a recibir la invitación esta noche. Que viene un gran cosecha sobre las naciones de la tierra. Entonces ahora piensa en esta nación y ahora póngase arriba de esta nación. Empezar a caminar y mover tus pies, mover tus piernas donde estás,
Si quiere caminar en el lugar donde estás en este momento, camina, sienta la libertad. Pero si estás ahí donde estás parado, pero quiere mover tus pies, empezar a caminar sobre esta tierra, empezar a ver las calles, las casas, los negocios de esta nación y el pueblo de esta nación, y empieza a declarar una palabra sobre sus vidas y empezar a llamar a ellos al corazón del Padre, empezar a hablarles que hay un camino que es verdadero. Papá, en esta noche pisamos estas naciones de la tierra. Hay más de 200 y no sé cuántas naciones que están nombradas, pero Señor, hay un pueblo que está levantando en este tiempo. Y yo creo, por lo que están escuchando en esta noche, están pisando todas las naciones de la tierra. Y hoy, Señor, estamos declarando que tú eres Yeshua, tú eres, Señor, que trae el cambio, Señor. Tú eres lo que puede, Señor, convertir un corazón, Señor, que está más duro que cualquier otra cosa, y convertirlo, Señor, en carne, para que, Señor, tú hagas la obra en ellos. Gracias, Señor, porque tú vas a caminar, Señor, sobre esta tierra. Tú mismo, Señor, estás caminando, porque estás caminando con tus hijos. Y nosotros, Señor, somos representantes, embajadores, Señor, en este tiempo, caminando sobre estas naciones. Y estamos declarando palabras de vida, palabras de vida, no de muerte, palabras de bendición, no de maldición. Hoy, Señor, declaramos sobre estas naciones que se levantan, que escuchen, que oigan, que reciben la semilla de esta noche, lo que tú, Señor, estás sembrando. Porque hoy, Señor, como sembradores, Señor, estamos, Señor, sembrando semillas, semillas eternas, semillas que van a dar mucho fruto en este tiempo. Salvación, mensaje, Señor, con estas semillas. Hoy, Señor, lo lanzamos, Señor, y caiga donde se caiga. Pero, Señor, sabemos que algunos van a traer, Señor, buen fruto, Señor, en los días siguientes. Oigamos, Señor, de naciones que nunca hemos escuchado durante ese tiempo. Declaramos sobre, Señor, lugares que parece están cerrados a tu mensaje de salvación, al Evangelio. Hoy, Señor, se abre la puerta. Hoy se abre la puerta. Se abre la puerta. Gracias, Papá, por lo que vas a hacer. Hoy tú eres digno. Y declaramos, Señor, y levantamos esta bandera, Señor. Esta bandera, Señor, de tu nombre, de salvación. Esta bandera, Señor, de la sangre de Cristo. Y declaramos, Señor, que esta bandera, Señor, es para traer libertad sobre esta nación. Gracias, Papá. Gracias una vez más. Te amamos, te amamos, te amamos, Papá. Amén. Saber que cuando nací fue para tu placer, fue para tu placer. Y es bello saber que cuando abro mi boca tú sientes placer, tú sientes placer. Y bésame con besos de tu boca. Quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar, que me estés escuchando, que disfrutes mi adoración.
Mi adoración,
nuestra adoración, por la generación que viene detrás nuestro, Señor, una generación de fuego, una generación de viento, una generación de agua, de todos los elementos del cielo, con todo lo de tu reino establecido en ellos y en sus corazones. Declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que esa generación se mueve como a la velocidad de la luz. Impresionantemente, impresionante lo que tú haces con la generación que estás levantando. Totalmente desestructurada. No tiene paredes, no tiene cajas, no tiene nada, Señor, que la detenga para cumplir tu voluntad aquí en la tierra. Nuestros hijos, Señor, como flechas lanzadas al blanco, ejecutan el ministerio que cada uno de ellos debe cumplir en la tierra al debido tiempo de su manifestación. Y Señor, declaro que los ojos son abiertos a dimensiones celestiales, Señor, que comienzan a ver, que comienzan a ver aún mucho más las cosas que hay en el reino, los ángeles que se mueven a nuestro favor, Señor. Revelado a los corazones de esta generación que se levanta, una generación, Señor, que pone manos a la obra y que no mira hacia atrás. Ah, con una trompeta, Señor, en su boca, que declara proféticamente los tiempos del Padre sobre la tierra. Ah, conocedores de la verdad y que fluyen en tu Espíritu Santo, y que tu fuego consumidor arde en ellos como nunca antes ha ardido en la tierra. Ah, yeah. Con besos de tu boca quiero estar sentado en tu regazo. Te quiero adorar y que me estés escuchando. Yeah.
disfrutarlo también. Disfruta de su presencia. Gracias, Padre. Te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Sellamos, Señor, con tu Espíritu Santo cada palabra, cada oración, cada intercesión, cada pensamiento alineado al cielo en esta noche. Señor, la dejamos bajo tu gloria. Declaramos, Señor, esta semana tiempos de avivamientos, tiempos de avivamientos en tu presencia, tiempos de fuego, tiempos de restauración. Señor, que no tan solo lo vamos a sentir, pero vamos a vivir esta semana tiempos nuevos en tu presencia, Señor, donde tú das fuerza donde no lo hay, donde todo aquello que se ha convertido en monotonía se rompe, se rompe, se rompe, se rompe, y lo nuevo tuyo, Señor, para nosotros lo recibimos, lo aceptamos, porque todo perfecto don que viene de ti es tuyo y es bueno, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias por honrarnos, Señor, con tu hermosa presencia, Señor, a cual también declaramos que tú eres Rey y Señor de todas las ciudades representadas aquí hoy, Señor, y todos aquellos que nos escuchan, declaramos tu reinado sobre cada nación, sobre cada nación. Señor, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y nos vamos, Señor, con gozo en nuestro corazón, con confianza, conociendo y sabiendo al Dios que adoramos, que estás vivo y que Él es real, lleno de poder, lleno de gloria y lleno de majestad. Gracias, declaramos tu presencia, gracias. Se prende fuego en el Espíritu.
Oceanía se prende fuego en tu espíritu. Oh, Australia se prende fuego en el espíritu. Oh, el polo norte, el polo sur se prende fuego en el espíritu de Dios. Tierra se prende fuego, toda la tierra se prende fuego, arde la tierra, ay, arde la tierra, arde la tierra, con el fuego del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Que no hay nadie más, solo Dios, solo Jehová. Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Judá, el león de Judá, el único, el incomparable, el invencible, el indestructible, el que fue principio y es final, el alfa y el omega, solo Dios poderoso, el que reina y reinará por los siglos de los siglos, papá. El único Padre, el único verdadero, fiel y eterno, el libertador, el grande, el poderoso, el gigante, nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestra roca eterna, nuestra salvación, Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. Oh, aleluya, aleluya, las naciones conocerán el poder de Jehová, la autoridad de Jehová. Su reino establecido está, su reino estableciendo está en toda la tierra, y su gloria rodea la tierra. Oh, como la mar, su gloria rodea la tierra. En el nombre de Jesús, el poder de Dios rodea la tierra, y no hay mal que pueda resistir, no hay tiniebla que pueda resistirse ante el poder de Dios, porque aunque la maldad haya aumentado, su gracia y su poder ha sobreabundado en este tiempo y va a aumentar en el nombre de Jesús. No hay gigante que no se caerá, no hay piedra que no se romperá, no hay muralla que no se caerá en el nombre de Jesús. Ah, porque aún la luna se inclina, aún el sol con su poder se inclina a él, aún la lluvia le obedece, aún la
las estrellas se postran a adorarle. Aún el universo se inclina y se humilla ante Él, porque reconoce su poder, porque reconoce su dominio, su majestad y su reino. Aún la naturaleza entera se postra, aún los planetas claman su nombre. Aún el infierno el mismo se inclina ante Él. Porque su gloria y su poder es grande, ilimitado. Aleluya. 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 No haya vida en tu luz. Fenda resta más hoy, erias te llama tu espalene. Esteria rena. No hay glaciar que tú no puedas derretir. No hay glaciar que tú no puedas derretir. Si ya vamos. Enviamos desde aquí hacia Tunushan, al corazón de Tunushan, flechas de fuego, flechas de fuego, flechas de fuego, flechas de fuego de Dios. No es cualquier fuego, es el fuego de Dios, es el fuego purificador, es el fuego de Dios, es el fuego que la vuelve a enamorar, la vuelves a enamorar, vuelves a enamorar a Tunushan. Vuelves a enamorarla. Ay, es el fuego directo al corazón de Tunushan, directo al corazón. Vuelve a latir más rápido. Late, 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 late el corazón de Tunushan.
herradura que veo en el corazón se sana. Se envía la sangre de Jesucristo y el aceite del cielo que comienza a sanar toda la herida, toda la herida, toda la herida. Igual.
diseños del cielo tú comenzarás a ver. Los entenderás porque yo te los revelaré. Te he dado llaves que no has podido usar bien, pero desde ahora en adelante verás las puertas y tendrás discernimiento para conocer qué llave usar y en qué puerta, cuándo entrar. Porque tu Nushan tiene un tiempo asignado del cielo. Avivamiento. Sé que hay muchas cosas que estamos esperando de parte de Dios en las ciudades, pero si permanecemos, aunque no veamos nada, si permanecemos, lo vamos a vivir. No nos salgamos antes de tiempo. Presenta, Señor, la luz tuya en la ciudad. Hay tanta ambición en esta ciudad de Tunuyán. Tiene mucha tierra y tierra que da mucho fruto: los tomates, el ajo, la cebolla, los frutales y las viñas. Una tierra muy bendecida del Padre. Pero toda esta ambición que vino del hombre ha secado la tierra espiritual de la ciudad. Ha negado, Señor, a darte la honra y la gloria que solo tú mereces. Pero, Señor, tú levantas en ese tiempo una lámpara que mantiene encendido, que posea, Señor, tu corazón. Señor, que se posea, Señor, el anhelo de adorarte, el anhelo, Señor, de conocerte más y más, como, Señor, tú lo hiciste con David, tu siervo. Levantaste una lámpara. Hoy, Señor, declaramos sobre esa generación una lámpara encendida, una lámpara, Señor, que no se apaga en la oscuridad cuando lo demás están, Señor, haciendo lo que desean y parece que la maldad es más fuerte. Hay una lámpara encendida, hay una lámpara que cambia, transforma la tierra. Y declaramos sobre Tunuyán que se levanta hombres y mujeres más y más. En tu mano pongo el anhelo y el deseo de ver la unidad dentro de los pastores. Ha sido un anhelo tuyo. No ha sido fácil de ni cercar a uno o dos. Parece imposible. Pero, Señor, hoy declaramos que algo cambia. Entiende una vez más. Pídeme, pídeme, pídeme. Golpea la puerta. Yo responderé. Yo, tu Dios, te doy mi respaldo sobre todas las cosas. Gracias, papá. Gracias, papá.